El informe fue preparado por Participación Ciudadana durante un levantamiento que hizo en destacamentos de San Francisco de Macorís, Santiago y La Romana. La investigación se realizó durante los meses de enero a mayo del 2012. Se registró un 36% de intercambio de disparos, 20% por maltrato y 16% de miembros de la policía que ofrecen servicios que no son propios de sus funciones. Solo quisimos probar si se cumple la ley de acceso a la información pública y si la oficina de acceso trabaja. Denuncias en la prensa levantadas. Intercambios de disparos con ejecuciones extrajudiciales, encontramos en toda la información levantada un 36%. La Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial es la promotora del diálogo y lo hace porque está altamente preocupada por los sucesivos hechos violentos que continúan ocurriendo. Jamás esta coalición tiene como propósito debilitar a la institución policial en tanto a lo que es su misión y su visión. No, es fortalecerla. El general de la policía, Nelson Rosario, habló en la actividad del tipo de agente a que aspira la institución del orden. Nosotros aspiramos a tener un policía honesto, que cuando la ciudadanía ve al policía se sienta orgullosa de que es un policía, pero que cuando nosotros sepamos que un policía está en la calle, también nos sintamos orgullosos de que estamos dignamente representados. Un policía responsable, que cuando vea un hecho delictuoso no voltee la cara para el otro lado, ni haya que llamarlo para que cumpla con su deber. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.